Good evening, everyone. Andrea, Joshua, Karina. Hello, my friends. Hello, good evening. Good evening. How was your weekend, my friends? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Very good. Excellent. Good to hear that. Good evening. Good evening, Wendy. Hello, how are you? No, muy bien, teacher. Oh, my goodness. Voy a pedirle permiso que voy a estar de oyente porque no me Okay. siento nada bien. Okay, just write oyente next to your name. Yes, okay. Yeah. Okay. Okay, no problem, okay. No llore, él va a volver. Él va a volver. Okay. 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 Evening, Carlos. Good evening, Luis. You're getting home. ¿Está llegando a Sí. casa? Sí, y voy con el con 35 de carga de batería. Espero que alcance a llegar. Ah, okay. Ah, o sea, ahorita va saliendo de la empresa. Ahorita saliendo hoy, sí. Ah, okay. Okay, Luis. Esperemos que llegue, pues, la carga, Sí, alcance a llegar ahorita. con la carga. Sí, claro. Class. Hello, Hillary. Hola. Y ya se le va a acabar la vida buena a la Jensi. La mal, Y dañina, va a ser mal. Sí. Okay, Jens, ah, Jens is on vacation, yes. Jensi, have you, what, okay, have you been to the beach? No. Uy, se oye distorsionado. Have you been to the beach? ¿Cuándo? No, se le, el sonido se le fue. No. Nothing. No. No, Yancy. Okay, good evening, my friends. Good evening. Okay, today, the last week. The last week, okay? Friday, finito. We'll finish on Friday. And today, we'll start unit 4. The last day. No, the last unit, sorry. The last unit of the handbook, okay? So today we start unit 4.
Places, okay, that's the unit about places. Okay, and before we start, I'll give you today's vocabulary. Okay, I'll send you. So Jency has problems with the sound. Okay, I'll send you right now. I have problems here too, but I was fixing that. Okay. I'll send you in a couple of seconds. You'll receive the vocabulary. I'll take it from here. Okay, I'll share screen. I'll share screen. Oops, where is it? Give me a second. But I cannot take it from there. Okay, you see the. Okay, I'll send you the first slide. I'll send you two slides. Okay, let's see. Two slides. First slide, the second slide. Okay, look, we have, okay, today's topic is how to use prepositions of place. That's today's topic, how to use prepositions of place. Of course, before studying the prepositions of place or how to or learn how to use them, we are going to learn vocabulary because we need to learn vocabulary. And I have a video and some exercises. But first, okay, this one. Okay, now the department for today is production, research, and development department. Okay, producción, investigación y desarrollo, departamento de producción, investigación y desarrollo. Okay. And it says conducts, okay, conducts market research, realiza investigación de mercado, conducts market research, performs product research, performs product research, creates development plans. Pues la madre, ¿qué pasa? Wow. Sorry, my friends. Okay, se me salió el salvadoreño. So you cannot see, I'm not sharing the screen. Oh, sí, something happened. Okay, yes, okay. Now, okay, creates development plans. Creates development plans. Design products. Diseña. Design products. Conducts product tests. Como que lleva a cabo pruebas o del producto. Reviews, reports, and products. Analyzes processes for development. Engages in quality control and assurance. Collaborates with sales and marketing departments. Okay, colabora con ventas y mercadeo. The next one, schedules production. Schedules, programa, producción, okay.
Minimizes production costs. Costos de producción los minimiza. Minimizes production costs. Improves existing products. Improves, mejora los productos existentes. Improves existing products. Monitors product shipment. Stores products and materials. Almacena los materiales y los productos. Maintains the warehouse machines. La bodega. Reports on defective products or machinery. Checks stock levels. And report deficiencies in products or raw materials. Raw materials. Okay. Reporta las deficiencias en los productos y en la materia prima. Okay. Well, that was for you to have. Okay. Vocabulary. Okay. Now let's start. How to use prepositions of place. First, we're going to watch a video. We're going to watch a video. I'll send you the video on the chat. Okay, on WhatsApp. Okay, so you go to WhatsApp right now. Let's see. Yeah, okay, go to WhatsApp and watch the video. Let me know when you finish. It's around 4 minutes, if I'm not mistaken. Ah, repeat. Watch the video, listen, and repeat. Places, people, fire station.
Finish, teacher. Thank Finish, teacher. you. Finish. Thank you. Finish. Thank you. Finish. Thanks. Finish. Thank you. Thank you. Finish. Thank you. Okay, time. Okay, let's continue. Okay, share screen. Okay, I told you today we're going to talk about places. Share. Okay, here we have okay, a bank, for example. Milagro, give me an example of a bank. No tan cerca. Me preguntó si había un banco Bank, cerca okay. de mi casa. Example, no, bank. A bank, example. Agrícola. Sí, es Atlanta. Give me example of banks. Names of banks. Names, Milagro. Banco Agrícola, what else? Cuscatlán. Sí, me está preguntando si tengo cuenta. No, no, no. Okay, names of banks. Examples. Banco Cuscatlán, Banco Agrícola. Any other? Atlanta. Ajá. Bueno. Van en Atlanta, así. No, pero otro ejemplo de bancos, ¿no? O sea, yo le dije. Cuscatlán, Ya le dije ese, ¿qué otro? América, América, ok, me quisiste decir, ok, thank you, Milagro. Restaurant, ok, restaur, no, restaurants, my friend, restaurant. Andrea, do you have a favorite restaurant? Andrea, do you have a favorite restaurant? No, I don't have maybe In a no. yes, he has He likes which one? Which restaurant is his favorite? Burger King. Burger King. Burger King. Okay, thank you. Okay, we have okay, park here. Look, you have a school, church, city hall, bookworm. Okay, city hall. For example, Mario Durán. Who is Mario Durán? Elizabeth Torres.
Mario Durán. Who is Mario Durán? El alcalde. El alcalde, the mayor. The mayor. ¿Y dónde trabaja él? Where does he work? Where does he work? En la alcaldía de San Salvador. Okay, ¿y cómo se dice alcaldía? Mire ahí. San Salvador. Alcaldía, ¿cómo se dice en English? Alcaldía. Look at the screen, vea la pantalla. Mire el cursor. ¿Ya vio el cursor? Sí, sí. Ajá. City Hall. Ah, City Hall. Aquí trabaja Mario Durán, sí, en the City Hall. Okay. City Hall. Yes. Okidoki. Church. Evilanda y Milagro, they go to church. Which church do you go, Evilanda? Evilanda, my microphone. I go short del Nazareno. Nazareno, ah, okay. And that is okay, okay, I'll give you witness. Okay, that is a Jehovah's Witnesses Church. Miren al chat. Catholic o evangelical. Evangélica. Evangelical. Okay, miren evangelical. Okay, the most important. Jehovah's Witnesses, los testigos de Jehová. Catholic. Okay, we have muchas iglesias, a lot of churches. There are Jehovah's Witnesses Church. There are Catholic churches. Evangelical churches. Okay, okay. But Irlanda yes. Said that she goes to an evangelical church. Yes. Okay, good. Evangelical church. My church is evangelical. Evangelical, okay. Aquí tenemos Catholic, católicos. Aquí tenemos evangélico, evangelical. Tenemos testigos de Jehová, no sé. Wow, okay. So different, okay. Aquí nosotros yes. Estamos, cada quien. Yes, ¿sí? Yes. Importante es que, porque nadie llega al padre si no es por, okay, wow. You know, no voy a meterme en caso de nada. Pero ahí, lo importante es que cada quien ahí tiene, okay. Excelente, yes. Okay, wow. Yes. Church, etcétera, etcétera. Now, more vocabulary. Okay, look, ya se los envié. Ya les envié esto, búsquenlo en el WhatsApp. Okay, building, building, edificio, building, repitan, building, building, repitan, no digan building, digan building, building, okay, bridge, number two, bridge, 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 puente, puente. Statue, statue, estatua, statue. Okay, Josué, a statue en El Salvador, una estatua que haya visto. La chulona. La chulona, okay, Josué, la chulona, las chulonas anda viendo, Josué. Okay, es que chulona. La constitución. La constitución, okay, la chulona, no voy a pensar mal, okay. Principito. El principito. Okay, good. Okay, en José, en monument, monument, monument. Salvador del mundo. Salvador del mundo, monument. Okay, statue, no pistacho, no estamos en el sorbete, statue. Okay, monument. Cathedral. José, ¿alguna vez has visitado la catedral? Cathedral. No, nunca. Sorry, thank you. Samuel, no, nunca you. Okay, church. Bajo Josué, a church, yes. Yes. Church, yes. Ahí, okay, church. Park. Thank you, Josué.
Jensi, no microphone, no, right? No, Jensi, no. Okay, floor, park. Give me example of a park, a name of a park. Cuscatlan. Cuscatlan Park. Cuscatlan Park. Okay, any other floor? Infantil. Okay, Parque Infantil. Yes, okay. Well, then we have downtown. Hey, have you visited downtown? Sorry, the list. Se me pasó la lista. Okay, sorry. Okay, time to pass list. No me acordaron. Gracias por acordarme. Nadie me acordó. Qué barbaridad. Okay, wow. Thank you. Okay, cameras. Karina, Jensi. Okay. Cámaras. Lisbeth, Wendy, Walter, aunque estén de oyentes, pero para pasar lista tienen que encenderla y decir presente, ya después la pueden apagar. Pero ahorita, cuando pase la lista, ¿eh? Y Andrea siempre cuando diga presente, que se le vea la carita, porque es requisito. Ajá, ok. Now, Abel Acevedo López. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Okay. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Bueno, Luis está presente, teacher. Ok, thank you. Ahí está, ok. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente, teacher. Marina Elizabeth Torres. Presente, teacher. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Antonio de Paz Rivera. Walter Alexander Flores Martínez. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Presente, teacher. Jensi Karina Palacios Ábrego. Present. Wow, yo sí. Me está por no participar, me está echando la cámara. Ok, no, mentiras. Ok, ya lo arregló. Ok, gracias, Jensi. Ok, Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok, thank you. Que Jensi la veo dos veces. Ok. Ok, well, thank you. Usted con el teléfono. Ok, wow. Now, let's continue. Les continuo, ok, repitan cuando les dé una palabra, la pronunciación, que estamos con vocabulario, ok. Then we have a park, downtown. María, have you visited downtown? ¿Ha ido al downtown? ¿Cuál es el downtown, María? Yes, okay. Pueblitos. Downtown, no. Town, solo town, es pueblo, pero downtown. Mario Durán has worked on that. Mario Durán está trabajando. Entonces, bueno, ahí todo el map y están modificando y arreglándolo todo. Ahí está una biblioteca, han puesto el centro. Ok. Downtown. Ok, María, have you visited the downtown? ¿Ha ido al centro ahora? Yes. Yes, ok. María, shopping center. Ok, shopping center is American shopping center. Británico shopping center. Okay. María, tell me, is there a shopping center near your house? ¿Hay un shopping center cerca de su casa? Yes. Which one? El Encuentro. El Encuentro. Where do you live, María? San Marcos.
San Marcos, ah, el encuentro, shopping center, ok. Yes, because never heard, nunca lo había oído, el encuentro, ok. El encuentro de San Marcos. Ah, ok. Market, ok. María, do you go to the market or the supermarket? Two. Two, ah, market y supermarket, el mercado y el supermercado, ok. Now we have a restaurant, ok. We have restaurant, no restaurant, no, restaurant, ok. So you have, again, building, bridge, statue, monument, repitan, cathedral, church, church, park, downtown, shopping center, market, supermarket, restaurant, stadium, bakery, bakery, okay. Quiero ver, Otilia está de oyente. Carlos, bakery, do you have a favorite bakery? Is there a bake? For example, when your birthday, happy birthday, Carlos. So the cakes, where do you buy the cakes? La tartaleta. Okay, in which place do you buy the tartaletas? Which place do you buy? In which bakery? ¿Cuál pastelería? Which bakery? La tartaleta. Así se llama la... Ah, así se llama la... se llama la pastelería, la tartaleta. Ajá, yo creí que ya, ya. Okay, sorry, sorry. Ajá. Okay, la tartaleta. Ah, okay, okay. Yo creí que me decía... Hey, good, okay. Okay, we have bank, factory. Carlos, factory. What is factory? Factory. Búfalo. Búfalo. Okay, factory. Ajá, una fábrica. Factory. Una fábrica. La búfalo. Okay, búfalo. Okay, thank you, Carlos. Hotel. Hotel, Carlos, a hotel. El oso no, Carlos, el oso no. El Holiday Inn. A Holiday Inn, ok, Holiday Inn, yes, Carlos, ok, yes, Holiday Inn, ok, zoo, we have zoo, when there are animals, ok, but it was closed, ok, then we have museum, Carlos, museum, give me an example of museum in El Salvador. Museo de Antropología, uh-huh. Museo de Antropología, Marte. Marte, ajá, David J. Guzmán, etcétera, ok. Yeah. Thank you, Carlos. Ok, we have bakery, bank, bank, factory, jocotes, ¿le gustan los jocotes? Hotel, hotel, jocotes, hotel, zoo, museum, ok, pharmacy, ok, Flor, pharmacy. Pharmacy, give me names of pharmacies. Guadalupe, any other? San Nicolás. Está de oyente, perdón. Bueno, ya le hice participar. San Nicolás, yes, San Nicolás. Okay, thank you, Flor. Okay, now, thank you. Hillary, library and bookstore. What is the difference, Hillary? Library, what is library? Library, what is library? Like in Spanish, what is library in Spanish? ¿Cómo se dice? No, in Spanish, what is library in Spanish? Librería. Librería, okay, in bookstore? Bookstore. Tienda de libros. Tienda de libros, ok. Josué, what is library? Ok, thank you, Hilary. Ahí José está aquí, ok. José, tell me. La library es biblioteca. Ajá. Y bookstore es la librería. École, thank you. A library suena como librería, libro, es lo que dijo José. Library, biblioteca, library. Bookstore. Ya, yeah, donde se compran libros, ok, la librería, ok. Library es la biblioteca.
Library, biblioteca. Así como dijo Josué. Library, biblioteca. Ok. Bookstore es donde se compran los libros. Ok. Yes. Librería, etc. Ok. Library, biblioteca. Biblioteca, library. Ok. Café o coffee shop. For example, Starbucks. Starbucks is a café. Or coffee shop. Yeah. Café is the place. La bebida is coffee. Yeah. Usted no dice, voy a tomar, okay, I like café. No, you say, I like coffee. Yes. Now, then we have a hospital. Or hospital, Americans, hospital. Gas station. Gas station, Texaco. In British, they call it petrol station. En británico, petrol. Petrol station. Los americanos, gas station. Theater. Theater. Rosa. Theater. En Metrocentro. This one in Metrocentro. ¿Cómo se llama el theater en Metrocentro? No, Rosa no le funciona el micrófono porque habla, pero no se le oye. No, no sé. Ah, theater. En Metrocentro. No, Rosa. Ok, Rosa. No sabe. Ok. So, ¿quién podrá ayudarme? Andrea, do you go to the theater? Sorry? Do you go to the theater? Teatro. Ok. In Metrocentro, there is a theater. What's the name? Luis Poma. Luis Poma. Ah, that is theater. Teatro. Theater. Theater. Luis Poma. Ah, yes. Poma, Luis. Okay, Poma. Luis Poma Theater. And movie theater, Andrea. Example. Movie theater, I don't know. Don't know. Movie theater. Cinemark. Cinépolis. I don't know. Cinemark. Los multicinemas normales. Yes, ajá, un cine, movie theater. O sea, podemos decir movie theater o movies. Ajá, the movies. Okay. Yeah. Cinema, los británicos dicen cinema. Ok, al cine. Theater, teatro. Ajá. Theater, teatro, movie theater, cine. Ok, now, what are we going to do? You're going to practice, my friends. I'll send you some. Ok. You have 10 minutes, en 10 minutos, quizás menos, unos 7 minutes. Tienen unos 7 minutos para que completen estos ejercicios. Complete the exercises. Go to WhatsApp. Go to WhatsApp and complete the exercises, my friends. Unos 9 minutos, se trae un minuto por cada ejercicio. Let me know when you finish. They are very easy. Ah, you have questions? Ah, si tienen preguntas de los lugares, pregunten. Hay unos que son británicos. No, ¿qué otro?
Carlos, disculpe. Ajá, Elizabeth. ¿En qué estamos en este momento? Es que se me fue, bueno, me salí un momento. Ok, no problem, Elizabeth. Ok, go to WhatsApp. Complete the exercises. WhatsApp exercises. Okay. Ejercicio, los links que están ahí. Ok, gracias. Finish. All of them, wow, los nueve links en milagro. Solo es uno, ¿verdad? No, son nueve links. Pero. Ah, my bad. Solo uno había. Yeah. No solo uno, ah, no, en cada uno va a estar como un minuto, lo mucho. Ah, yeah. Son nueve. Así que nueve minutos, o menos, puede, porque hay unos que bien rápido, en 30 segundos los hacen.
Hurry up, my friends. Finish. Thank you, Jose. Fish. Thank you, Luis.
Finish, teacher. Thank you, my friend. The others, hurry up. 2 minutes more. Two more minutes, no more. Okay, I gave you more than 2 minutes. Let's continue. Okay, please go to the manual and please go to page 40. Go to page 40. Go to page 40. Go to page 40. Okay, prepositions. Okay, this time we're going to study preposition of place, not of time, place. Okay, place. Okay, so we have on, in, and at. We will learn others, but let's start with this one. On, look, on 4th Avenue, on the corner, on the street. Okay, you usually use it when you talk about, you mention the street, on Boulevard de los Héroes. Okay. On Boulevard del Ejército, on Calle San Antonio Abad, yes, on, okay, on. Okay, for example, Josué, in your company, which street is in? Which street? It's on? El Progreso. It's on El Progreso Street, it's on Calle El Progreso, okay. Okay, it's on Calle El Progreso, okay? Thank you, Jose. Now, in cities,
in El Cities and Countries, in El Salvador, in San Salvador, in Guatemala, okay, in Colombia, in San Salvador, in Chalatenango, in Chalatenango. I have people from Chalatenango. No. People, no, no, no. O Santa Ana. No, no people from Santa Ana. No, okay. Okay. In the park. You have in other that you have to memorize. In the park. Tiene que decir in the park, in the neighborhood. Neighborhood, la colonia o vecindario, neighborhood. And at, when do we use that? A specific place. Okay. At work, at the meeting room. At work, at the bank. Specific, yeah, because you can say I am in El Salvador. Cities, El Salvador is a city, but more specific, at home, ¿dónde está? Y Otilia, ¿dónde está? In San Salvador. Ah, pero ¿en dónde? At home, más específico, yeah. Okay, well, now what are we going to do? Yes, okay, we're going to study more prepositions, okay, and we have. Ok, esto sea los pasé en WhatsApp, ahí lo tienen. Ok, in front of, in front of, enfrente de, in front of, behind, behind, ¿dónde? Detrás, atrás, detrás, atrás, behind. Where is the dog? Behind the box, detrás de la caja, behind. Where is the dog? ¿Dónde está el perrito? Next to, a la par, next to. Where is the mouse, el ratón? Where is the mouse? On the box, sobre la caja, on. Okay, the circle, the ball, o lo que sea, the circle, where is the circle? It's under, abajo, the square, okay, it's under. Okay, under, abajo. The rabbit, el conejo, where is the rabbit? Between. Between qué? Between the light blue box and the red box. Ahí tienen que decir, cuando dicen between, tienen que decir en medio de qué? Between the light blue, el celeste, light blue box and the red box. Yeah? Okay, so memorize. Preposition. A estas ya están, ya les envié WhatsApp. In front of. Behind, bueno, se les mandé esto, vamos a estar trabajando con behind, atrás, between, en medio, around, si bien around, no vamos a estar trabajando con among, ok, eso lo vamos a dejar, across from, opposite, ahí están viendo que entonces, y pero, mire, ¿cuál es la diferencia entre in front of and across from, o opposite? Miren, y in front of cuando tiene enfrente, o sea, no hay nada. Pero aquí dice across from, es cuando los divide una calle. Yeah. Across from, opposite. Ya les voy a explicar más con los dibujos, porque ahorita estamos through, a través de. Bueno, hay unas que no las vamos a usar. En next to, a la par, o besides. Ok, no vamos a ocupar todos, porque vamos poco a poco. Vamos a ocupar los más importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. We're going to practice. For example, we have many. Vamos a ver si el del manual. Okay, where is, okay, for example, let's see, Jensi, ya Jensi, ah no, Jensi no puede hablar, porque lo hizo con el selfie. Okay, sorry, Jensi. ¿Cómo no? Hoy sí. Hoy sí, va. Es que no sé qué le pasó al otro micrófono, entonces me metí a este. Okay, Jensi, where is the church? ¿Dónde está? Okay, it's on, y me dice la calle, it's on. ¿En qué calle está? Second Avenue. It's on Second Avenue. It's on Second Avenue. Okay, ¿y qué está enfrente de ella? De la iglesia, the church. The park. The park. Entonces, ¿qué preposición va a usar? Eh,
It's in front of. By front of. Ajá, pero fíjese que como aquí lo divide una calle, miren. Ah, no. Entonces no sería in front of. Sería, mire ahí donde están unos pajaritos, unos búhos, parece que son, y hay una calle en medio de ellos. Ajá. ¿Cuál va a usar? Mire. Aquí se lo pone. Across from. Across from. Puede decir across from o opposite. Americans use more across from. Los opposite lo usan más los británicos. Ok. So, okay. The church is across from the park. The park. The church is across from the park. Across from the park. Yes. Ok. Yes. Ok. Another example. Ok. Let's see this one. This one, okay. Jency, where is the flower shop? It's next to coffee shop. Okay, next to the coffee shop. Where? ¿En qué calle? Where, which street? On the third tie lane. On the third tie lane and Second Avenue. On third tie lane, Second Avenue. Okay. And it's next to the coffee shop. Okay. In Jency, what about the school? Where is the school? In the school. You can see it. Ah, okay. The school is on Boulevard. Macro. Across from bank. Ah, okay. Or the across from the library. Yeah, the bank too, okay. It is on Mackerel Boulevard, yes. Mackerel Boulevard, yes. Okay, where is the, okay, thank you, Yancy. Thank you, very good. Okay, ¿quién más? Yo tengo oyentes aquí. Okay, oyentes. Rosa. Este está bonito. Este vamos a trabajar, este es el que está buscando. Miren, este van a trabajar en sus grupos. Bueno, con todos, pero más que todo empiecen con este. Where is the Chinese restaurant? Where is the Chinese restaurant, Rosa? Dígame primero la calle. Is Maple Street. But is in, on, or at Maple Street? In. Yo guarde. No, no me puso atención. It's not in. In. It's not in, mire. Oh. It's on. Is on Maple Street. It's on Maple Street. Maple Street. It's on, porque dice la calle, it's on Maple Street. ¿Y dónde está? Deme más referencia. ¿Is on Maple Street? En medio. ¿Cómo dice en medio? Between. Between. The Chinese restaurant is between. Bookstore y bank. Okay, it is between the bookstore and the bank. Va, así van a trabajar. Okay, where is the Chinese restaurant? It's on Maple Street. It's between the bank and the bookstore. Yeah, thank you. Okay, now, Milagro, where is the grocery store?
The grocery store. Mira, aquí está. ¿Eh? Where is the grocery store? It's on. On. On Maple Street. It's on Maple Street. Mm-hmm. No, pero repita. It's on Maple Street. In Maple Street. In. On Maple Street. Okay, diga. Where is the? It's on. On Maple Street. Okay. Y, ajá, y dígame, ¿qué más puede decirme? ¿Dónde está? Está en Maple Street. ¿Y qué más? Está para atrás. O... In front of. Va, por ejemplo, del movie theater. ¿Dónde está la comparación? Está atrás del movie theater, va. Es adelante. Enfrente. Ok, sí, dice que es behind, está atrás del movie theater. It's behind the movie theater. O next to the parking lot. A la par del parqueo. It's next to the parking lot. Next to the parking lot. Yeah. Okay. That's what we're going to do. Van a trabajar en grupos y van a decir, va, miren el chat. Where is the, where is the, es la pregunta, where is the bank? Where is the grocery street? Where is the movie theater? Y la respuesta, it's on, and look, miren lo que le estoy poniendo, ¿cómo lo van a hacer? Look, all the prepositions, ¿cómo las vamos a poner? Where is the bank? It's on, etcétera. Y it's between, next to, etcétera, etcétera. It depends on the position. Yes? Okay. Van a trabajar en grupo y van a estar ahí. Where is the bank? Okay, use all the pictures I send you. Vamos. Empiecen con esta que está aquí, que ven, empiecen con esta. Con esta se van a entretener. Y de ahí, cuando terminen, se pasan a las otras. Ok, I'm going to make the group. The groups. Ok, clear, ok. Wow. Entonces, Walter de Paz está de oyente. Zulma y María no las veo, pero no están de oyentes. Lisbeth, bueno, Lisbeth no. Ni oyente, imagino, no la veo. Wendy Solís, oyente. Karina, oyente. El Flores oyente. Ok, give me a second. Four, create. Five. Milagro, y mi second, porque it takes me time, como hay varios oyentes, me lleva tiempo. Okay, Luis.
Vale, vamos, ok. Let's see, ok. Well, practice, practice, practice. And don't stop. Andrea, no se me va. ¿Qué pasará? Ya. Ok. Let's visit the rooms. One. Ahorita, ahorita lo comparto. Okay, gracias. Pero me ahorita carga. Okay. Sí. Lo mismo, sí. Sí, uy, qué bonito se ve. Sí. Ajá, eso es bonito. Bueno, ¿quién pregunta primero? Sí, usted lo preguntó. Bueno, démelo. Vaya. Where is the park? The park. Vamos a ver. The park. It's on Maple Street. Maple Street. In front of the swimming pool. No. Is opposite. In front of, no, opposite. Opposite. Oh, okay. Okay. It's in the corner. On the corner. It's on the corner. Next to bookstore. No sé cómo se podría decir calle opuesta. ¿Quién está puerta? No, opposite, es opposite de bookstore. Opposite. El parque. Yes. Is next to, no, porque no está a la par. Es opposite de bookstore. Pero sí, es in front of the swimming pool. No, es opposite. Across from, sí. Porque hay calle que los divide. Ah, ok. Oh, it's a close-up of swimming pool. It is on May Street. Pero está en High Street. ¿Ah? Está en High Street. Pueden presentar ahí, ponerlo ahí en el en la pantalla, el mapa que están viendo. No sabemos cómo hacer eso. Okay, go to share screen.
share screen, ahí abajo es la pantalla, una y una flechita para arriba en color verde. Sí. Le dan clic ahí, share screen. El último dibujo están viendo, ¿verdad? Yes. Es High Street. Andrea no lo puede compartir. ¿Sería compartir? Share screen. No he descargado la imagen en la comp. Ah. Ya. Bueno, sigamos entonces. It's on May. Le preguntó no. Samuel. Where, hola. ¿Cuál le preguntó de Vilán? El bank. Where is the bank? Pero si así es. Next to Chenes restaurant. Restaurant Chenes. Next to. Es que fíjense, Evilanda, es que si especificamos que la calle, la Main Street, es la es el otro banco, el que está a la par de Payphone. No, no sé a dónde andará. Ah. Sí. Teacher, uh-huh. I have a question. Uh-huh. Cuando está, hay dos calles, por ejemplo, en este caso, que el bank está en la calle, tiene la calle Main Street y Davis Street, ¿cómo se pone? It's on. Banco. No, no, solo only Maple Street, yo solo veo Maple Street. No, 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 abajo en la esquina, la par de Payphone. Ah, it's true. Uh-huh. Entonces tendría que ser between, uh-huh. Between Davis Street and Main Street. Entonces ahí ya no sería it's on. Ajá. Es que yo estaba viendo el otro bank que dice el que está en la esquina superior. Ajá. Bueno, ahí el que encuentren, ajá. Pero decía, next to restaurant chines. Entonces sería it's between Main Street and Davis Street. Ajá. Ah. Bueno, ahí dice en medio de esta, del, ajá. Porque también puede hacer las dos, porque it's on Davis Street and Main Street. Está sobre la y sobre la calle esta y la calle esta. Y sería is next to the payphone. The payphone. Oh, no. ¿No ves? Sí, sí, a la par de ajá, payphone. Se ve bien, ajá. Ah, bien chiquito de abajo. Ajá. Yo puse el otro. Ah, el otro, bien. Que es el de Chinese. Ajá, restaurant. Está la parte de Chinese restaurant, sí. El primero. Chinese restaurant. Where is Chinese restaurant? Chinese. El parque. Chinese restaurant. Chinese restaurant. Chinese, como el doctor. Aquí está con esa misma conteste. Elizabeth. Ajá. No, permítame que no localice el restaurante. Es. ¿Es este de acá? Está. Aquí lo estoy marcando. Sí. La calle más. El que está a la par del banco. Ok. Entonces sería. Sí, sí, ya lo localicé, gracias. Sería okay. It's on. Uh-huh. On Street Maple. No. Maple Street. It's on Maple. Sí, así sería, ¿verdad? Sí, okay. Sí, it's on Maple Street. Uh-huh. Ajá, va con esto. Ok. ¿Qué
está frente. ¿Por qué está cruzando una calle? Sí, permítame que no. No, across from. Across from, yes. Across from. Ajá. Across from. ¿Qué más? ¿Estará bien? In front of post offices y next to travel agent. ¿Estará bien? Say it again. Which place? Italian restaurant. Italian restaurant. Okay. Say it again, Rosa. It's on Davis Street y Main Street. Main Street, ajá. Is next to travel agent in front of post offices. Let's see. No veo in front of post office. Okay. Sí. You say travel agent. Travel agent in Novel. Not travel agent. Travel agent. Agent. Okay. Vamos a Yancy. What is this music store? Music store. Music store? It's on Davis Street next to the newsstand and next to the bank across from movie parking lot. Yes, teacher. Say it again. The last one I didn't hear well. The music store It's on Davis Street. Uh-huh. Next to the newsstand and next to the bank across from parking lot. Across from the okay. The music store, is next to. Puede ser next to the bank or next to the newsstand. Or also is between the music store is between the newsstand and the bank. It's between the bank and in the newsstand. David Street between the newsstand and the bank. Thank you, teacher. Across from the parking lot. The parking lot. The parking lot, the movie theater. Uh-huh. Yes. When you finish with this, continue with the other maps. Ok, no sé si lo puedo compartir. ¿La otra imagen? Yes, please. ¿Esa? Ajá. Esta sería. Mejor. Hagamos la otra. Where is... Ya preguntaron si el restaurante. No. Where is... Yes. Uh-huh. Where is... Where is... ¿Cuál? Restaurant. Italian restaurant. Where is Italian restaurant?
Restaurant. 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 Sería la respuesta. It's on Davis Street. Davis Street. Y la otra sería Wait, where is the Chinese restaurant on Maple Street? ¿Cómo? Maple Street. The Chinese restaurant is on Maple Street. Oh, para que sea esta, no para que ahí es donde no lo entiendo porque está en una esquina. Cuando está en una esquina, ¿cómo ponemos? No, es que mire, es que no está toda la picture, pero es que no se ve. No se ve todo el lugar. Sí, ahí está Davis Street, por aquí. No, pues aquí está hablando del Chinese restaurant. Italian restaurant, Carlos. Italian restaurant. Ah, Italian restaurant. Uh-huh. Italia. Ah, ok. Sería on the corner. On the corner. Sorry? On the corner. Ajá. On the corner, ok. On the corner. On the corner. On the corner. On the corner. On the corner between Maple Street and Davis Street. Next to, I cannot see, next to the post office or next to the travel agent. I don't know, can you see this? Where is the swimming pool? ¿Dónde está el balneario ese? Arriba. Repeat. Where is the bookstore? Bookstore. Bookstore. Is that across mine? In front bus stop next to Chinese restaurant ahí creo que en la de bus stop dijo ¿cuál dijo? Perdón. In front of. Mm-hmm. No sería across from. Cuando hay una calle que separa across from. Qué barro. Fíjate que es chivo porque es un hecho y lo pude recuperar. Next to Chinese restaurant. And next to a Chinese restaurant. Restaurant. La calle no la dijo. Sí. Hola. Across. Okay, again, repeat the question, Jose. Please. Where is the bookstore? Where is the bookstore, Evilanda? It's on la calle. It is on my map, Maple Street. Y la otra puesta, ahí está la main. Main, sorry. Okay, main. Okay, it's on the corner. It's on the corner between main. It's in the corner. And Maple Street. Main
y Maple Street is mine. Ajá, next to, it's next to what? Next to restaurant, Chinese. Next restaurant. To the Chinese restaurant. A Chinese restaurant. Uh-huh. Y across, across from? Parking lot. The parking lot, across from the parking lot, yes. Across from, right. Parking lot, I promise. And next to groceries. Only that. Next to parking lot is grocery store. Ah, no, ajá, pero le preguntaron del bookstore, ahí ya estuvo. Ah, across, yeah. Ajá, no va a escribir todo, solo el que le preguntaron. Okay. Okay. Y al lado, al lado del banco. Ajá, al lado del banco. Sí. Este es el otro banco, ¿no? What is bus stop? Bus stop, bus stop. Okay. Bus stop. Is on my street, across from bookstore. Uh-huh. Y para decir entre una y otra calle, ¿cómo dice, Carlos? No, pero está más que todo en la Main Street. Ajá, sí, ¿verdad? Ajá. No, no okay. Tal vez el bookstore que is on the corner between Maple Street and Main Street. Ah, okay. Ajá, on the bookstore is on the corner between Main Street and Maple Street. Ajá. But the bus stop, no, I think Main Street. Main Street, okay. Okay, where is travel agents? Agents? It's on Davis Street. Okay. It's next to Italian restaurant. Okay. Across from a grocery store. Mm-hmm. Perfecto. Perfecto. Bueno, y cuando decimos, no, olvidad, Carlos, cuando decimos a la par, ¿es next to o next besides? The same, next to o beside. ¿Cualquiera de los dos? No, they are synonyms. ¿Cualquiera de los dos? Yeah, they are synonyms. Sinónimos. Ah, ok, son sinónimos. Okay. Next to, besides. Okay, perfecto. Y across from es sinónimo de opposite. Opposite, yes, exactly. Bookshop and camera shop. Sí, va. O cámara. Cámara, Eva. Cámara. No se entiende mucho. Ah, no se ve bien. A shopping center. Shopping center. Lo que identifico también es library. 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 Y school. School, Y books, church, no. No se entiende. Toy, a ver qué dice. Toy shop. Que está en la esquina, a ver cómo. Sports center. Ah, sports center. Ah, sports center. Bed shop, creo que está.
Okay, chicos, time to pass list. Time to pass list. Well, let's wait for the ops. Time to pass list. Okie dokie. Cameras on, please. Turn on your cameras. Turn on your cameras. Even if you are a listener, aún si son oyentes, tienen que encenderla. Ok, solo para que digan presente y se les vea la cara. Siempre tienen que mostrar su carita. No la oreja, no pongan la oreja. Ok. Okie dokie. O sea, o la lengua, ok. Abel Acevedo López. Andrea Carolina Majano Segovia. Andrea. Ok. Carlos Efraín Joel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Milagro Esther, okay. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lisette López Reyes. Presente. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Okido. Thank you. Now, remember that when we have a street, it's on Avenue, okay, it's on Boulevard de los Héroes, okay, you have on the corner, si está en la esquina, on the corner, between el Sapo Street and el Venado Avenue, okay, between, en medio de qué, okay, calles, en medio de la the pharmacy and the hospital, etc. Carlos, ajá. Una duda, around, ¿qué significa? Around, como la vuelta. Ah, la vuelta, around. Y among. Among is, okay, for example, between is, okay, Luis, this is a secret. This is a secret between you and me, es un secreto entre usted y yo. Okay, two. You and me. Amon is three or more. This is Amon. Maria, you, and me. Yes, between is two. Uh-huh. Okay. Amon is more than two. Yes? Ah, Amon es cuando queda una cosa, queda en varios lugares. En diferentes lugares. Okay, this is okay. Un ejemplo para que entienda mamá, es que no, eso no lo usamos porque para no lo usamos aquí en estas, ¿cómo se llama? En estos ejercicios, ajá, pues es que no se lo expliqué, porque no lo hemos estado usando, pero solo porque ella me preguntó, between, ese es como que le dijera, mire, este es un secreto entre usted y yo, between you and me, ok, de dos. Yo le digo, no, esta situación, este problema queda entre usted,
María y yo. Ya ah, ok. Más de dos. Among. Among. Gracias, Carlos. Muy amable. Okay. Ok. So, between dos. Among más de dos. Si son varias preposiciones, pero no, solo les puse las que vamos a estar ocupando. Y no les doy mucho vocabulario, sino que el necesario, que el más importante o el que estamos usando. O sea, todo poco a poco. ¿Ya? Ya después vamos viendo más y más y más. Pues sí, porque si les doy demasiado, pues al final mucho se confunden. ¿Ok? Pero está bueno que pregunten. Yo no digo que está malo. ¿Ok? Está al contrario. Bueno. Ok. Tengo una duda. Ajá. No le entendí muy bien lo con respecto a lo de las esquinas. Para lo de las calles sería it's on a corner between on the corner, it's on the corner, en la, está en la esquina between. Ajá. En medio de y se menciona las dos calles. Ajá. Ah, ok, it's on a corner between. Ajá. Ah, va, gracias. Okie dokie. Wow. What's next? Give me a second. Well, no more questions? No. No more questions. Okay. Well, give me a second. Quiero más. Ah, okay. Go to the manual. Go to the manual. Go to the manual. Page 39. Page 39. Page 39. Page 39. He says, answer the questions, please. Answer questions 1, 2, and 3. Which street, okay, well, answer the questions. When you finish, let me know. Cuando termine, me avisa. Veámoslo todos, ok. Which street is the restaurant on? Es, ¿dónde está el restaurante? It's on. Ah, pues yo les dije, on a corner, pero no es necesario decir corner. Puede decir, is between. Por ejemplo, the restaurant is on, pueden decir un solo, on First Avenue and Roosevelt Street. The restaurant is on Roosevelt Street. Ahí se, puede, ahí se puede abreviar, ¿verdad, teacher? Así como con los números ordinales. La calle. Ajá, ajá, ajá. The first, yes, because you have first. Okay. Okay. So, Samuel, you ask, okay, also, has Samuel, lo puede hacer más simple. The restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue, sin decir en la esquina, ¿ya? Yeah. Oh, between. Okay, de un solo, pues, como la cuestión es que son calles, también pueden decir on. Okay, it's on First Avenue and on Roosevelt Street. Okay, for example, the second one, which street is the city hall on? The city hall home. Pueden decir, it's on, Luis? Where is the what? City? The city hall, where? City hall, okay. City hall is on in corner Second Avenue in Roosevelt Street. Yes, the city hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. Roosevelt Street. And which street is the park on? Aquí queda mejor, between. Porque dice between the second and the first.
Aquí queda acabar. Avenue. Ah, es between First Avenue and Roosevelt. Barrio Street. And Barrio Street between. Between Fifth Avenue. Está en medio de cuál, mira, está en medio. ¿Dónde está el parque? Between. En medio de la primera y la segunda. First. La primera. Second Avenue. Y del barrio de Roosevelt. Ajá. En esta queda cabalito. Between. Sí. Okay, next. Okay, please complete number five. Okay, I work in the bank that is blah blah blah. Complete. Let me know when you finish. Ya le voy a preguntar, le voy a dar 2 minutos, 2 minutes. Okay, thank you. Number one, Hillary, number one. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. Okay, on First Avenue and Barrio Street, okay. Yes, number two, I have a Zulma. Where the factory number two? The factory is located. In la libertad. The libertad, okay. Number three, Lisbeth. No, okay, Maria, number three. We see you at training room or at the cafeteria. Yes, at the cafeteria. We see you, yes, at the training room. Okay, le faltó el artículo de. We see you at the training room or
the cafeteria. Okay, yes. Or at the cafeteria. Okay, next. Number four. Who else? Oyente, 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 no. Okay, Andrea. Microphone. Microphone. No, no, doesn't work. No, Andre. Ahora? Oh, yes. Uh-huh. Anna works in the company that is on town. That is in the town. In the town. In el pueblo. Huh? In the town, in the city. Is it? Okay. Okay. Milagro, number five. My relative go to the mall that is on Roosevelt Street. Yes, on Roosevelt Street. Okay, in number six, Evilanda. Evilanda. Sorry, we cannot hear you. I cannot hear you. No le puedo oír. Se oye a lo lejos. A lo lejos se oye. Tell him. Tell him that we are in at the meeting room with everybody. With everybody, okay. Tell him that we are at, pero ahí está ya en solo el at, at the meeting room. No, le iba a decir, Carlos, que ahí está el at, ya. Está ya, es cierto. Okay, cuenta. Thank you, Yolanda. At the meeting room, okay, thank you. Ahí estaba ya, okay, thank you. Okay. And... okay, go to oh no, and this one I'll go and do this. Okay, give me a second because it's almost time. Okay, well. There is, there are, yes, ahora, what? There is, there are. Unos 30 segundos. There is. When do we use there is? For singular. Singular. There are, there are. Plural. They mean I. For example, there is. Uy, there is a TV. There is a TV. Hay un televisor. There are some chairs. Pongamos el nombre. There are two chairs. Look, there is a TV. Singular. There are two chairs. Plural. There is, hay un televisor, there is a TV. En plural, there are two chairs, hay dos sillas. Ok, that's where we're going to study tomorrow. Es lo que vamos a ver mañana. There is and there are. Y lo vamos a practicar. Yep. Today, prepositions of place. That was the topic. Don't forget homework. No olviden que hoy es la tarea 16. Martes la 17, miércoles 18, jueves la 19 y hagan la 20 el jueves, 19 y 20. Y si pueden el jueves, hagan el examen final, el jueves terminen. El viernes es repaso, y el viernes va a haber una encuesta. Entonces el viernes se va, le voy a dar las instrucciones cómo van a contestar. Si les llega el correo, y lo puedo decir desde ya, les va a llegar al WhatsApp, creo que les llega, como el enlace, no lo vayan a contestar,
cuando vean que es de encuesta para no sé qué, no lo vayan a hacer, porque eso se va a hacer conmigo, ¿ya? Y se conecta también un persona, una persona de lo que es el administrativo para ayudarnos en cuestión, en cualquier, en caso que tengamos problemas, ¿ya? Pero eso va a ser el viernes, y acuérdense, el viernes tiene que estar todo terminado antes de la clase. Ya, ya el examen final, igual que el midterm, el examen de mitad de curso, igualito, así es el final, no estaba difícil, igualito, así. Entonces, no se les olvide, el jueves terminen todo, o por lo menos viernes antes de la clase ya todo terminado, todas las tareas hasta la 20 y el examen final, ¿ya? Ok, see you tomorrow, my friends. Have a good night. Hola. Hey, y la celebración, Carlos. Ah, no, have a good night. Good night. Bien? Good night, see you tomorrow. Good night. Está cansado, ¿no? Si imagínese, es tremendo. Desde que fui a traer a mamá hasta allá abajo, me estaba cansado. Ah, está bueno que la voy a traer. Que no sé, que llegue directo a la casa, mamá. A la clase, ¿verdad? A la clase. A la clase, está bueno. Cuídeme a la mamá, que se porte siempre, bien, ¿no? Siempre. Good night. Yeah. Vaya, Jensi, está disfrutando, qué chivo. Toda esta semana, ¿verdad, Jensi? Sí, el lunes voy ya de nuevo. ¿Y a qué hora se está levantando? A las 11. Ay, lo más tarde a las 7:30, no me puedo levantar más tarde. No, pues sí, bueno, se puede, se despierta, pero usted quédese ahí. Hasta sí, pero como tengo que levantarme a hacer desayuno, todo. Vaya niña, levántate, que está aquí, ya es hora de... Mi mami, usted demasiado, desde como a las 5:30 ando dando vueltas. Me despierta y yo me quedo ahí un ratito, pero... y yo le digo, mami, ¿por qué se despierta tan temprano? Ya no puedo estar acostada. Me despierta. ¿Ella trabaja todavía? No, pero bien temprano ando dando vueltas. Pues así va a ser usted cuando tenga la edad de ella, ya va a ver. Ajá. Y para que está joven ahorita. Ajá. Y ya después sí, ya... Bien. Ajá. Y como mi mami ya como a las 7:30 ya está dormida. ¿Sí? Ahorita. Ajá, por eso es que bien temprano. Ah, con razón. Ah, ahorita ya va como en el tercer sueño ya. Sí, mi tío también se duerme a las 7:30, más o menos 7:30, 8. Y se despierta a las 3:30 de la mañana, 4. Ya, pues ya ves, tiene diferente el horario. Sí, sí. Ajá. Ok, Jensi. Bye, pues, teacher, ok, buenas noches. Have a good night. Sweet dreams. Ok, thank you, the same to you, sweet dreams. Sleep thank tight, you. Duerma con los angelitos, sleep tight. Thank you. Bye, teacher. Bye. Oh.